Y faltaron los lápices de colores para están allá en la entrada. Buenas tardes, soy Anel y hoy toca comer hamburguesa con Jesse. ¿Sí o no? Sí, quiero que sí. Hoy finalmente, después de mucho tiempo que siempre pasamos por aquí al frente del restaurante de las hamburguesas, vinimos porque Jesse me trajo, porque me está consintiendo. Llevan varios días consintiéndome ya. Parezco un niño chiquito. Estamos en Ross Dinner. Un restaurante de estilo así como los años 50, 60, con puras cosas de Elvis Presley, Marilyn Monroe. Yo me acuerdo de toda esa época, cuando yo estaba en mis años mozos. Tú no estabas por ahí todavía en el Paquín, ¿no? Salida me han enganchado por completo es con los refrescos. La soda es refil, vale 3.50 una soda, pero es refil. Últimamente él está demasiado consentido. Mi papá lo llevó y lo cargaba como un bebé y que tomando cerveza, que yo no sé qué. Ahora de que ay, quiero ir, no sé dónde, yo vengo y lo traigo. Mucho consentido era él. Frida, nos llegaron las hamburguesas. Estamos aquí en vivo ahora desde el restaurante, comunicándole a la señorita que se tiene que comer toda la comida. Si no, a lavar los platos allá. Tengo dos torres de platos. No, no, bueno, y usted también, y usted también. Sí, yo también. ¿Qué tal? Tengo que cogerme todo esto, si no, a lavar los platos. Miren ese plato, la cantidad de papitas, y mira esa hamburguesa. Más grande que la mía. Brutal. Ya saben lo que dijo la mesera, hay que comerse todo porque si no nos toca fregar los platos allá atrás en la cocina. Vida. No. Misión cumplida, no vas a tener que fregar los platos. No, ya me comí todo. Yo tampoco. No fregaré. Fuimos capaces de comernos las hamburguesas aquí. Estaban bien grandes. Estaban buenas. Sí, ¿eh? La mía era un poco dietética, pero estaba buena también. La mía sí no era dietética nada, porque era pura carne con condimentos. Creo que lo único dietético era la lechuga que tenía adentro y el tomate. Pero estaba bien sabrosa, eso sí. Y todavía estoy encantado porque la soda es refil. Ya me tomo 3 vasos de soda de esto. Yo solo 1.5. Pero le estás echando ojo a los batidos. No puedo. Bueno, vida, vamos saliendo. Me gustaron las hamburguesas. Estaban grandes, muy grandes. Yo creo que con una hamburguesa comen 2 personas, fácil. Pero bueno, ya nos vamos para la casa, aprovechando el día de hoy libre para dar una vueltita, ya que a veces los fines de semana siempre estamos ocupados trabajando porque tenemos eventos, tenemos cualquier tipo de compromiso. Es todo por el momento, en la tarde de hoy. No te olvides suscribirte al canal y dar un buen like, que yo lo vea, al video. Y nos vemos en las siguientes aventuras gastronómicas con Jesse. ¿A dónde vamos ahí otro día? ¿Ah? Ah, bueno. Esto por lo menos nos despedimos, así que chao, nos vemos.